El techo de la iglesia de Santa Ana, la luz que se transmite ahí en ese techo es espectacular. Rompiendo la superficie. Son dos cuadros acerca del momento, justo antes de que entrara el agua, parece una paz maravillosa, pero en realidad está a punto de estar roto completamente ese paz. Por un cambio de medios, que es zambullir. Estos tres cuadros aquí son acerca de aeropuertos. Normalmente están en lugares donde uno está en un ambiente tóxica, básicamente tóxica, de esperar aviones y un poco estresar. Y afuera, las nubes están maravillosas. Son lugares de nubes espectaculares. Esos son los baños romanos en Bath, en Inglaterra, donde yo pasé mi juventud, exactamente como esas dos chicas, muertas de la risa, que yo lo recuerdo como una época muy feliz de la vida. Y tiene que ver con el concepto de la exposición del paso del tiempo también. Esta es del Muelle de San Lucas. El cuadro que planteo aquí es acerca de la paz y que la paz no tiene que ver exactamente con estar seguro, porque el Muelle de San Lucas ha visto los cambios más abruptos en la vida de la gente, pero el lugar en sí es realmente bello y transmite cierta paz. Ese cuadro es de Braulio Carrillo, donde he visitado mil veces antes de que se hizo la carretera, durante que estaban haciendo la carretera y ahora después. Es un lugar para mí un poco tétrico y siempre fascinante, donde uno está en el medio de un bosque profundo, solo tiene que salir del carro un momento para darse cuenta que es un bosque muy primordial. Son temas muy contemporáneos, en realidad muy angustiantes, que a mí me preocupan mucho, pero procuro pintar cuadros bellos
acerca de temas difíciles. Esa es mi intención.